El año pasado, al menos 3 plagas ocasionaron serias repercusiones en los cultivos del país. Ante esto, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, y el Ministerio de Agricultura efectuaron un trabajo técnico y brindaron un aporte financiero para combatirlas. Principalmente los sistemas de vigilancia, los análisis de riesgo, por dónde están las alertas y, por supuesto, en el caso de descubrimiento de plagas de alto riesgo y de pérdidas económicas, corremos inmediatamente donde ellos, primero porque está la relación universal. Para eliminar el pulgón amarillo del sorgo que afecta al maicillo, OIRSA entregó más de 100 paquetes de productos químicos a los agricultores de la zona oriental. Además, hubo capacitaciones de prevención durante la época seca. Desarrollamos un plan de emergencia enfocado fundamentalmente a saber manejar la plaga, porque es una plaga nueva, no la conocemos en el país, y enfocado especialmente para que los productores hagan un control correcto sin abusar de productos químicos de manera inadecuada. El año pasado, OIRSA ejecutó el proyecto para reforestar 59 manzanas en el Parque Walter Tilo Denninger de La Libertad. Además, apoyó al CENTA en la nutrición del café para el manejo integrado de plagas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.